Bienvenidos a Jaime Maussan Presenta. Hola, soy Jaime Maussan y esta es una investigación especial. El martes 12 de marzo se presentó una conferencia de prensa en la ciudad de Los Ángeles, en West Hollywood, en el Hotel Mondrian, donde asistieron diversos medios de comunicación. Ahí se presentaron dos nuevas criaturas, dos nuevos especímenes de los llamados seres tridáctilos de Nazca, y tendríamos que agregar de Palpa. Estos seres tienen características muy similares al tridáctilo llamado María. Un tridáctilo, un ser con características humanoides y que sin embargo no lo es, que como aquí se ha presentado, es un ser híbrido que está conformado por al menos 4 genes distintos, de bonobo, de chimpancé, de ser humano y también desconocidos. Hasta el momento no se han realizado análisis de ADN de estas nuevas criaturas, ya que para poderlo hacer es necesario no solamente tomar las muestras, trasladarlas a laboratorios del primer nivel, y para eso necesitamos un permiso del gobierno del Perú, que hasta el momento no se nos ha sido otorgado. Por tanto, pues estamos detenidos, pero las características de estos seres claramente nos indican que no son humanos, que son humanoides y que podrían ser similares al tridáctilo llamado María. Por otro lado, se anunció una demanda en contra del Ministerio de Cultura del Perú, y esto se debe a que en 2 ocasiones falseó los hechos, es decir, presentó un cuerpo que no tiene ninguna relación con los tridáctilos presentados en el Congreso de México y que tiene en su posesión la Universidad de Ica del Perú, para asegurar que se trataba de lo mismo, cuando es claramente distinto, como aquí lo vamos a poder pues determinar con toda claridad. Son 2 especímenes distintos. Uno es armado, sí, pequeño, que no se parece a los demás. Los especímenes presentados en el Congreso son orgánicos, igual que los que tiene la Universidad de Ica, y que han sido profundamente investigados. Incluso se han hecho transmisiones en vivo de fluoroscopía, de tomografías, de rayos X, y es muy claro que son seres orgánicos, sin duda alguna. Por el otro lado, en octubre del 2023 se hizo un decomiso en el aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Lima, y ahí se confiscaron estas 2 artesanías réplicas de los seres que fueron investigados y presentados. Y el Ministerio de Cultura dijo que era lo mismo, que no necesitaba investigar más, que era lo mismo, cuando uno es claramente una réplica que fue realizada por el señor Manuel Cáceres. Él reclamó que le dieran sus réplicas, que él las había hecho. Pero no, el Ministerio de Cultura creo que vio una extraordinaria oportunidad para demostrar que estos cuerpos no son reales, y así lo hizo. Pero incurrió nuevamente en falsedad. Esto nos ha llevado a iniciar una demanda de más de 300 millones de dólares, para ser exactos, en contra del Ministerio de Cultura, y que ya se encuentra en proceso allá en Lima, esperando la determinación legal por parte de las autoridades. Es así que le presentamos ahora lo que está ocurriendo con esta investigación. Que siga avanzando, no nos hemos detenido ni nos vamos a detener, sin importar todos los obstáculos que se presenten, porque hay mucho más que exhibir, hay más cuerpos, hay más evidencias. ¿Van a tratar de detenerlas? ¿Van a tratar de hacer del máximo descubrimiento de la historia humana un fraude? ¿Que se trata de algo que fue hecho porque no lo pueden aceptar? Esto quedará para la historia. Esto no va a terminar aquí, llegarán otros. El próximo 4 de abril se realizará otra conferencia de prensa, ahora en la ciudad de Lima, donde asistirán expertos del máximo nivel de los Estados Unidos. Y si ellos determinan que esto es real, entonces se presentarán en la conferencia de prensa. Si ellos creen que no es así, se retirarán, lo cual es correcto. Sin embargo, estamos convencidos de cuál será su respuesta. Y si es así, entonces, pues tendremos más en las próximas semanas, porque esto, como digo yo, no ha terminado. Vamos entonces con esta conferencia de prensa, con este inicio de lo que ocurrió el martes 12 de marzo.
El martes 12 de marzo del 2024, desde la ciudad de Los Ángeles, California, en conferencia de prensa para medios de comunicación de los Estados Unidos y de habla hispana, se llevó una histórica presentación de las últimas investigaciones en torno a los cuerpos desecados de Nazca. Conferencia que se distinguió por la exposición, por primera vez a la opinión pública de todo el mundo, de dos nuevos especímenes denominados como Sebastián y Santiago, los cuales, sin duda, confirman una vez más que la investigación de estos seres hallados en el desierto de Nazca, en Perú, representa uno de los hallazgos más importantes de toda la historia. Los documentalistas Serena Deasy y Michael Mazzola dieron la bienvenida a los presentes explicando cómo fue que se interesaron seriamente en la investigación de estos cuerpos a raíz de la propia investigación que están desarrollando en torno a este descubrimiento. Muchas gracias a todos por venir esta mañana a compartir tiempo con nosotros. Bienvenidos a la conferencia de prensa de los seres tridáctilos. Esta será una experiencia muy reveladora para todos ustedes y para todos los que miran desde casa. Muchas gracias por sintonizarnos. Muchas gracias por no escuchar lo que se dice y presentarse con la mente abierta para recibir lo que creemos que es el hallazgo más increíble de nuestro tiempo. Hoy van a escuchar de mí y de Michael Mazzola, un documentalista independiente que comenzamos a hacer una película sobre algo solo porque nos causó interés, pero lo que realmente sucedió y lo que están a punto de escuchar es el mayor privilegio que Michael y yo hemos experimentado en nuestra vida y estamos ansiosos por compartirlo todo con ustedes. Primero que nada, el calibre de los científicos involucrados en este caso es excepcional. Como verán hoy, escucharán a muchos de estos tipos. Número dos, ninguna de las personas involucradas afirma que se trata de extraterrestres. Permítame repetirlo, ninguna de las personas involucradas afirma que se trate de extraterrestres. Estos son seres de 1,000 años. Parecen representar una nueva especie. Y los análisis de ADN que se han realizado hasta ahora en algunos de los seres sugieren que son experimentos genéticos o diseñados genéticamente. Lo que plantea la pregunta, ¿quién tenía la capacidad de realizar ingeniería genética hace 1,000 años? Y finalmente, ninguno de estos científicos dice que la ciencia esté establecida y consumada. Tienen que creernos. Estos muchachos han sido muy abiertos sobre el trabajo que se ha realizado hasta ahora y el trabajo que debe realizarse en el futuro. Y todos estamos pidiendo a la comunidad científica mundial que dé un paso al frente y participe en este proceso. Esta es probablemente la nota más importante de la historia, el mayor hallazgo jamás realizado. Si esto resulta ser cierto, entonces somos unos periodistas frente a la misión más importante que jamás hayamos tenido. Ninguno de los científicos que han participado en esta investigación dice que estos sean extraterrestres. Sin embargo, yo creo que podrían serlo. Hay dos razones importantes a considerar. Tienen metales en su interior, metales que son tóxicos para cualquier organismo, como el osmio, como plata pura. ¿Quién los puso allí hace más de 1,000 años? Podrían ser instrumentos, pueden ser dispositivos de comunicación. La segunda razón es porque María, la llamada tridáctila, ya no queremos llamar las momias, son tridáctilos, porque el hallazgo es más grande de lo que pensábamos. Hemos encontrado muchos cuerpos, todos ellos tridáctilos. Hoy presentaremos dos de ellos. Y como dije, María es la única de estas criaturas. Bueno, hay dos tipos de criaturas, las pequeñas que presentamos frente al Congreso y a María. María parece humanoide. No es humana 100%, porque a través del análisis del ADN, que, por cierto, es público, ha sido publicado en una biblioteca americana de ADN,
y está abierto a cualquiera para investigarlo. Eso es muy importante y no he recibido ningún comentario al respecto. Bueno, según ese ADN, María tiene 4 genes diferentes. Uno de bonobos, uno de chimpancés, uno de humano y otro, bien, una parte desconocida. María es tridáctila, como todos los demás cuerpos. María, en muchos sentidos, parece humana, pero los huesos son más gruesos y hay muchas diferencias en la cabeza, en los ojos. Hablaremos de eso. Los científicos hablarán de eso. Además de María, también es algo que podría estar relacionado probablemente con los dioses antiguos, los dioses que presentaban en Perú y México, por cierto. Y por eso es tan importante y podríamos considerar estas criaturas de... Posiblemente lo sea. El tiempo lo dirá. La razón más importante por la que estamos aquí dando esta conferencia de prensa es para llamar a todos los científicos estadounidenses que quieran involucrarse en esto. Estamos tan seguros, nos sentimos tan seguros detrás de esta investigación que llamamos a cualquiera que se quiere incorporar. Esta rueda de prensa que fue transmitida a todo el mundo a través de Internet puso de relieve la enorme importancia de estos hallazgos, ya que conforme avanzó, esta expuso nuevos y sorprendentes descubrimientos a nivel científico. Aquí le presento a Santiago, una criatura tridáctila que parece ser infantil. Parece no tener más de 6-7 años quizá, con las características muy similares a los humanos de esa edad. No sabemos cuál es su realidad, la verdad es que estamos ante seres muy distintos. Sin embargo, sus características son asombrosas. Incluso se pueden ver las huellas dactilares que son horizontales, no como los seres humanos que son una especie de remolino. Y no hay ninguna especie entre todos los primates en la Tierra que tenga las huellas dactilares de esa manera. Vamos entonces con Santiago. Una de las grandes primicias expuestas durante el desarrollo de la rueda de prensa en la ciudad de Los Ángeles, sin duda, fue la presentación de 2 nuevos especímenes, los cuales son denominados como Sebastián y Santiago, que gracias a su excelente estado de conservación, están permitiendo desarrollar importantes investigaciones y análisis a nivel científico. El periodista Jaime Maussan mostró detalladamente a los representantes de los medios de comunicación los detalles de este nuevo hallazgo, presentando en primera instancia al cuerpo desecado nombrado como Santiago. Queríamos traer los cuerpos hoy aquí para que los vieran, pero fue imposible. ¿Saben por qué fue imposible? Porque el Perú no lo permitiría y Estados Unidos no lo permitiría. Necesitamos abrir estas barreras porque nosotros, la gente del mundo, necesitamos la verdad. Recientemente, hace una semana, Aro dijo que no hay pruebas de que el Pentágono esté ocultando cadáveres y naves. Nosotros, la sociedad del mundo, queremos la verdad. La diferencia aquí es que nosotros tenemos los cuerpos, tenemos la evidencia física, y eso no va a desaparecer solo porque algunas personas quieran que eso suceda. Los cuerpos son reales. Este es Santiago. Pueden ver que tiene una apariencia muy parecida a la de María. Es un cuerpo de 3 dedos, con una cabeza grande, ojos diferentes. No tocamos este cuerpo, no le hicimos nada a este cuerpo. Nos lo entregaron. Michael y Serena estuvieron allí. Ellos pueden contarles sobre esto. Y verán más adelante radiografías en directo, tomografías en vivo. Y oirán a los expertos hablar de esto. Esto lo cambia todo.
¿Se los imaginan viviendo con los humanos antiguos hace 1,000 o 2,000 años? ¿Recibimos conocimiento de ellos? ¿O es esta una nueva especie? No hay nada antes ni nada después. Es como si aparecieran y desaparecieran de repente. Eso es muy difícil en la naturaleza. En la naturaleza tienes desarrollos. Tendrías algo antes. Probablemente no después, si es que fueron extinguidos. Pero antes sí. Hay que ver poco a poco este proceso. Santiago es como un niño pequeño. Verán las huellas dactilares. Y las huellas dactilares son diferentes a las de los humanos. O sea, imposible de falsificar. ¿Puedes ver las radiografías aquí? Es como la cabeza de un niño pequeño en la que hay separación entre las diferentes placas de la cabeza. Por cierto, todo este material va a estar disponible para quien quiera verlo. No tenemos nada que ocultar. Si estuviera falsificando esto, no lo pondría a disposición de todos. ¿Intentaré ocultarlo aquí y allá? No, está abierto a todos. ¿Considerarían que llevaría los cuerpos al Congreso mexicano arriesgando 50 años de carrera? ¿Presentar cuerpos falsos? Piénsenlo, porque lo que me han hecho es inaceptable. Y me refiero al Ministerio de Cultura, y me refiero a los medios de comunicación de todo el mundo. Me sorprende que los medios de comunicación no hayan consultado la fuente del Ministerio de Cultura. Se habrían dado cuenta de que no era el mismo cuerpo. El cuerpo desecado, denominado como Santiago, se encuentra bajo investigación y sin duda se convertirá en uno de los especímenes que, por sus características, permitirá tener un panorama más amplio de quiénes fueron estos extraños seres. Aquí le presento a Sebastián, una criatura tridáctila que parecería ser un juvenil, parece ser de mayor edad que Santiago. Tiene también los ojos oblicuos, tiene pestañas, se puede adivinar que tiene pestañas, tiene una placa en la parte posterior del cuello. Es verdaderamente sorprendente. También es un ser tridáctilo como todos los demás. También sus huellas son horizontales. O sea, hay un sinnúmero de características que nos hacen pensar no solamente que es un ser que tuvo vida, sino también un ser que no es o no pertenece a la cadena evolutiva de la Tierra. Yo no le puedo decir si son o no extraterrestres. Existen dos elementos que yo he considerado que podría convertirlos a estos en seres de otro mundo, es decir, las placas, todos estos metales metidos en el cuerpo, ¿cómo se pueden explicar hace 1,000 o 2,000 años? Y por el otro lado, si se trata de seres híbridos, ¿quién los hizo? ¿Cómo se hicieron? ¿En qué laboratorio? Por tanto, creo que estas dos dudas podrían de alguna manera demostrar que no son de este mundo. Pero esa es solamente una apreciación personal. Ningún científico hasta el momento ha señalado, ha dicho, asegurado que se trata de extraterrestres. Continuemos. El otro espécimen que expone singularidades únicas y que fue expuesto por primera vez al mundo el 12 de marzo del 2024 fue el cuerpo desecado denominado como Sebastián, del cual el periodista Jaime Maussan se encargó de exponer a los representantes de la prensa y a quienes seguían esta transmisión por internet las características que lo hacen un ser muy peculiar. Bueno, este es Sebastián. Este es otro organismo que vamos a presentar hoy. Tiene diferentes placas, una en el cuello. Tiene unas letras ahí. No hemos podido identificar esas letras. Creo que es muy importante. Esto es muy nuevo. Esto nos fue entregado, ¿qué?
¿Hace 2 meses? Sí, no hemos hecho ADN. Sí, no hemos hecho el análisis adecuado, el del carbono 14. Lo haremos. Pero queríamos presentarlos a los medios y al mundo. Puedes ver las pestañas en los ojos. Son muy similares a nosotros. ¿Podrían ser híbridos? ¿Podrían haber sido creados por alguien más? ¿Podrían los humanos hacer eso hace 1000 años? ¿Hace 2000 años? No me parece. Se pueden ver las pestañas ahí muy claramente. Todos los detalles. Esa es la placa, en la parte de atrás. Y puedes ver letras allí. El cuerpo estaba completamente cubierto de diatomea. Diatomea es en lo que se encontró, en una mina de diatomeas. La diatomea es fitoplancton del mar. Está fosilizado. Y antes se disecaba con esto. Estos cuerpos están desecados, completamente desecados. No tienen ningún líquido ni lubricante en sus cuerpos. Esta es la placa. ¿Qué hace ahí? ¿Por qué? Muchas preguntas. Es fascinante. Lo siento, es fascinante. En lugar de oponerse a esto, los científicos deberían estar entusiasmados. Esto es algo que la humanidad llevamos buscando muchísimos años. Y está en manos de la sociedad civil. No está en manos del gobierno para que lo escondan. Está abierto. Seamos felices por esto. Bueno, estos son los cuerpos que han sido encontrados y presentados hasta ahora. Pero hay muchos más. Créanme, esta no es la última conferencia de prensa. Esta no es la última vez que presentaremos cuerpos. Habrá más y más y más. Veamos cómo reacciona el mundo ante esto. Como dije, me han humillado, me han desacreditado, me han difamado. Y mi abogado va a hablar de eso. El cuerpo tridáctilo de Sebastián, sin duda, otra evidencia física de una presencia que no es humana. Aquí le presento la exposición del doctor en Derecho Constitucional del Perú, Rafael Arcángel Berrocal Ramos, quien no solamente hace pues estas consideraciones alrededor de las leyes a nivel internacional con respecto a estos seres, sino también establece una demanda en contra del Ministerio del Perú y otras áreas del gobierno peruano por $300 millones. No solamente por difamación, sino por todo lo que ha sucedido, en lo cual han incurrido estas instituciones. Aquí su testimonio. Uno de los puntos más sobresalientes y destacados de esta conferencia de prensa fue la participación del abogado de origen peruano Rafael Berrocal, quien fue el encargado de realizar el anuncio formal de que el Ministerio de Cultura de Perú ha sido demandado por haber mentido a la opinión pública sobre el verdadero origen e investigación de los cuerpos desecados de Nazca. Demanda que se estima permita al pueblo de Perú y a todo el mundo tener certeza de cuál es el objetivo de investigar seriamente este hallazgo, el cual también se busca sea considerado como uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la humanidad. Estos investigadores no han contado con el respaldo del Estado peruano, sino que han sido objeto de infamias, insultos y descréditos que atentan contra la dignidad humana, calificándolos de mentirosos, entre otros adjetivos especialmente contra los investigadores y contra las investigaciones de los licenciados, los científicos, principalmente de Jaime Maussan. Estas afirmaciones y estas acciones se han producido a raíz
de declaraciones emitidas por funcionarios del Ministerio de Cultura y el Ministerio Público, principalmente del Ministerio de Cultura, desde el año 2018. Si bien es cierto, esto inicia el año 2017, pero el 2018 se desencadena con la declaración del viceministro de Cultura de ese entonces. Incluida a la fecha, cronológicamente, con la participación y intervención de los funcionarios encabezada con la participación de la ministra de Cultura actual, Leslie Urteaga. Estas afirmaciones de los representantes del Estado permitieron que se difundieran a nivel mundial, causando un gran, gran daño moral, psicológico, económico, a la dignidad del licenciado Jaime Maussan. Dichas afirmaciones que fueron realizadas sin llevar a cabo investigaciones serias y reales sobre los cuerpos que están bajo custodia de la Universidad de Ica para su estudio científico. Es importante destacar que el Ministerio de Cultura no realizó análisis de estos cuerpos, sino de objetos artesanales declarados por sus autores y no precisamente de los cuerpos objeto de investigación científica. Por todo lo mencionado anteriormente, se formalizó un proceso judicial, iniciando un proceso con actos preliminares extrajudiciales para participar a una conciliación con los responsables del Estado que incurrieron en estos graves hechos y afirmaciones, por supuesto, con el fin de abordar solución sobre la reivindicación de una demanda indemnizatoria a favor del recurrente Jaime Maussan por la suma de 300 millones de dólares. Por supuesto, el honor en cualquier parte del mundo no tiene precio, no tiene techo, no tiene escala económica. Para esta atención y para su atención de los fueros judiciales y de las jurisdicciones legales de hacerse justicia, esta indemnización se destinará a la construcción del Museo Científico y Moderno de Palpa Nazca en la región de Ica a beneficio de todos los peruanos y de toda la humanidad. Eso lo ha dispuesto el recurrente de esta demanda, Jaime Maussan Flota. A los hombres y mujeres del mundo, debo añadir y debo pedirles desde este podio, nunca deben permitir que vulneren el derecho fundamental en cualquier parte del mundo. Para eso existen nuestras leyes, a las cuales debemos acudir y por supuesto es necesario perfeccionarlas para abordar casos complejos y relevantes, así como este caso, los cuerpos anómalos no identificados que deben ser tratados con dirección de investigación científica con el fin de declararlos luego como patrimonio de la humanidad en el beneficio de la sociedad en su conjunto, como debería de ser, porque todos tenemos el derecho imperativo de no limitarnos a encontrar nuestros conocimientos por nuestros descendientes, para nuestros descendientes y para todo el mundo. Muchísimas gracias por su fina atención. Gracias. Las palabras del abogado Rafael Berrocal quedarán como un fiel testimonio de que la batalla por la búsqueda de la verdad en torno a los cuerpos desecados de Nazca está decidida a llegar hasta sus últimas consecuencias. En esta conferencia de prensa en vivo se realizaron streamings desde la Ciudad de México, desde la Ciudad de Lima y también desde la Universidad de Ica en Perú. En México, el doctor José Sarce realizó una brillante exposición sobre la investigación que se ha realizado muy especialmente de los cuerpos pteridáctilos que fueron presentados en el Congreso de México. Detalles muy específicos que demuestran que se trata de cuerpos auténticos. También señaló algo muy, muy relevante. Se presentaron documentos por parte de que fueron emitidos por el gobierno del Perú, donde reconocen
que estos seres tienen ADN y reconocen que no tienen la capacidad de leerlos. Es decir, están reconociendo que es algo que tuvo vida. Entonces, ¿cómo puede haber esta incongruencia con el Ministerio de Cultura? ¿Se da cuenta? Por un lado, se investiga y honestamente, debo reconocer, con honestidad el gobierno del Perú emitió estos documentos que distan mucho de lo que ha venido exponiendo el Ministerio de Cultura. Es muy importante que se dé cuenta de este pequeño detalle. Vamos entonces con la exposición del doctor José Salce. A través de este resumen de las características estructurales de estos cuerpos tridáctilos, que se encuentran perfectamente conservados en polvo de diatomea en un estado de conservación por desecación, explicaré claramente sus características estructurales. Como primer tridáctilo tenemos al denominado Josefina, el cual tiene cabeza, tórax, abdomen y extremidades terminadas tridáctilamente. Lo más relevante de este tridáctilo es que su cráneo es de forma elongada y se une al cuello de manera central o medial a través de un agujero magno cúbico, lo cual lo hace único. En su pecho tiene un implante metálico con características exclusivas de una aleación de osmio, cadmio y plata al 95% de su pureza, lo cual es extremadamente raro en la naturaleza. De igual forma, podemos observar la presencia de huevos en tres diferentes tamaños, lo que hablan de una etapa diferente de gestación. Para mayor definición tenemos esta imagen tomográfica, en donde en el cráneo podemos observar que en su interior todavía hay material cerebral. Además, en esta imagen se puede resaltar perfectamente la columna vertebral a través de todo el cuerpo. Y de igual forma se tomaron muestras del ADN. El ADN dio resultados espectaculares, con un 30% de diferencia con especies conocidas y un 70% de especies totalmente fuera de serie. Esto se comparó con 1 millón de especies sin encontrar una correlación directa. De igual forma, se tomaron muestras de tejido, los cuales necesitaron ser rehidratados para poder aplicar pruebas o análisis histopatológico utilizando una técnica de rehidratación de estos tejidos conocida por el FBI. Nuestro sexto tridáctilo es denominado María. Este espécimen tiene una estructura ósea muy similar al humano, sin embargo, los huesos son más robustos, acercándolo más hacia la estructura esquelética de un primate. Nuestro tridáctilo número 8 fue denominado como Sebastián, en el cual se puede apreciar una placa en la parte posterior del cuello. Este tridáctilo es de un tamaño intermedio entre María y Santiago. Su estructura anatómica es muy similar al humano y lo más relevante de esa tomografía es que se pueden observar órganos en su interior. Su tridactilia también puede observarse que tiene 4 falanges en su mano. Dentro del cráneo, este cráneo sí se encuentra perfectamente osificado y puede apreciarse todavía contenido de material neuronal, estando todavía pendiente la dentición mixta, lo cual lo pone como un individuo joven. Además de esto, tenemos piezas sueltas, manos y cráneos, lo cual nos permite sospechar la existencia de 3 a 4 especies. De estos cráneos, hay algunos que tienen implantes metálicos, los cuales tienen adornos o gráficos. Todo esto, estos cuerpos, fueron solicitados al gobierno de Perú para su reconocimiento y estudio. Dentro de los documentos que se enviaron al documento de Perú, se obtuvieron varias respuestas. Este documento es la respuesta para mí la más valiosa, porque determina que el Ministerio Público en su unidad de biología molecular y genética establece que las secuencias nucleótidas de los 3 ejemplares, es decir, reconoce que son orgánicos y biológicos las muestras de ADN que se tomaron. Segundo, reconoce que no puede pronunciarse al respecto ya que este ADN es no humano o distinto al humano. Por lo tanto, también nos sugiere que vayamos con profesionales que sepan y puedan estudiar otro tipo de organismos vivos, reconociendo así que estos cuerpos son materia orgánica y biológica que necesita de mayor estudio y que no son artefactos o artesanías hechas por el hombre.
Sin duda, los científicos que más han investigado los cuerpos son los catedráticos de la Universidad de Ica, encabezados por el doctor Roger Zúñiga. Allá estuvo nuestro compañero Fernando Correa, quien realizó la transmisión en vivo desde la Universidad de Ica, y sus declaraciones de estos científicos fueron contundentes. Escuché detalles que yo desconocía por completo. Por favor, ponga atención. Un punto destacable de esta conferencia de prensa es que también se realizó un enlace en vivo hasta Los Ángeles, California, desde la Universidad de Ica, con la participación de los doctores y especialistas Roger Zúñiga, Edgar Hernández, Daniel Mendoza e Irving Zúñiga, que hablaron detalladamente para la prensa en torno a los cuerpos que tienen bajo su resguardo y que han investigado científicamente, confirmando para los medios de comunicación que estos cuerpos son reales. Estamos frente a un cuerpo desecado llamado María. Este cuerpo fue entregado el 1 de agosto del 2019. Desde aquella fecha empezamos con las investigaciones y nos hemos dado con la sorpresa de que es un cuerpo que no tiene ninguna comparación con ningún sapiens, menos con el sapiens sapiens. Son cuerpos completamente distintos, excepcional. No hay comparación en el mundo con ninguna especie que vive sobre la Tierra. Definitivamente, el hecho de que sea tridáctilo, o sea, tres dedos en manos y pies, es una de las características más notables, al igual que su cabeza alargada. ¿Qué más vemos, doctor? Mire, vamos a empezar entonces con la descripción muy somera del cuerpo, la cabeza fundamentalmente, y las extremidades tanto inferior como superior. Acá tenemos la cabeza, ¿no? Como pueden observar ustedes, es una cabeza distinta al ser humano. Es una cabeza completamente alargada, con la frente achatada y tirada hacia la parte de atrás, no es como el humano. Luego tenemos la piel de la cabeza es queratinizado, es decir, como si tuviese escamas, ¿no? Y esto más o menos se asemeja con los dinosaurios o con los reptiles. Luego tenemos, a ver qué cosa, en las extremidades superiores tenemos tres dedos, y estos dedos son completamente originales, auténticos, nunca han sido manipulados porque no hay ninguna huella de suturas, pegamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Acá tenemos las dos extremidades superiores con cuatro falanges cada mano, o sea, cada dedo, mejor dicho, ¿no? Acá en el brazo hay una separación entre el júbito radio, que no es humano, es completamente distinto, eso lo va a explicar el doctor Hernández. Luego tenemos las extremidades inferiores, como verán ustedes, ¿no? Igualmente naturales, no ha sido en ningún momento falsificado, este está por caerse, incluso pende de un tendón, ¿sí? De un tendón. Y luego, si ustedes ven, por ejemplo, el final de la falange, este está doblado más o menos en 90 grados, ¿no? Pueden ustedes observar. Esto que nos hace pensar que este ser no pisaba con o sea, no tocaba la planta de su pie hacia al suelo, sino más o menos la pisada era un poco curveada, ¿no? Seguramente por el desierto quemante de Nazca. Me gustaría empezar con esto de las manos y los que trae aquí, por favor, si nos puede explicar. Le debo de preguntar nuevamente, a través de los estudios que usted ha realizado desde el 2019 a este ser tridáctilo, ¿ha encontrado indicios de que fuera manipulado? Sí, hemos encontrado múltiples indicios de que son parecidos al humano, pero tienen muchos rasgos diferenciales, por donde se le vea. En la cabeza hay múltiples rasgos diferentes al humano, en las manos, además de la tridactilia, en los antebrazos hay una separación anormal entre el radio y púbito, el pliegue del coco, en los pies, además de la tridactilia, en los pies tiene una diferenciación del hueso calcáneo, que lo hace particular, en la columna vertebral es más diferente. Más adelante, más de la opinión de los expertos que participaron desde la Universidad de Ica en Perú en torno a los cuerpos de Nazca.
Continuamos aquí con los testimonios desde la Universidad de Ica. Extraordinarios, ¿no lo cree? O sea, está más allá de cualquier tipo de duda. Estamos ante uno de los grandes descubrimientos de todos los tiempos y la humanidad se resiste a aceptarlo. Los medios se resisten a difundirlo. Un gobierno que se niega a aceptar que tiene el descubrimiento más grande de la historia en sus manos. Yo ya no lo entiendo, pero seguramente usted sí lo va a entender. Vamos a llamar al doctor Zúñiga para que él sea quien nos dé un resumen, un síntesis de los resultados de ADN de este estudio. ¿De qué se trata? Podemos ver ahí que los resultados muestran que tiene una combinación de cuatro genomas. Para empezar, muy bien. Según la prueba de carbono 14, data de hace 1.700 años de antigüedad. La prueba de ADN, de Pablo ADN, se ha podido concluir que tiene cuatro genomas distintos. 30% de ADN humano, 30% de una combinación de un genoma de chimpancé con monos, y un 70% restante de un ADN desconocido. Esto no es posible ni que sea de forma natural. Entonces, desde aquí nuestra invocación como miembros del equipo de investigación de estos seres extraterrestres, la invitación a las personas y a los científicos o instituciones que se quieran sumar para poder hacer otro estudio de paleo ADN y poder replicar el que ella se hizo. Así estaríamos contribuyendo bastante a la ciencia de investigación. Muchísimas gracias, doctor Edwin. Para concluir, vamos a pasar rápidamente las imágenes de las huellas dactilares y que venga el doctor Roger Zúñiga, que le vamos a agradecer. Estamos a punto de enviar esta señal a la ciudad de Lima, la capital del Perú, pero una diferencia también muy notable, doctor, las huellas dactilares, vamos a verlas, por favor, porque son completamente distintas. Descríbalas brevemente. Ahí tenemos visiblemente, las líneas son horizontales, no son en espiral como tienen los seres humanos y algunos. Ahí se ve mucho más claro las huellas digitales, ¿no? Observando claramente que no hay ninguna semejanza con el humano. Pero son espiral, pero María y los otros cuerpos no tienen absolutamente ninguna semejanza con estos animales, con estos antropoides y también con Homo sapiens. Muchísimas gracias, doctor Roger Zúñiga. Sin precedentes, usted ya lo vio. Vamos a entregar esta señal para que continúe la conferencia de prensa. Quienes presenciaron esta transmisión desde la Universidad de Ica pudieron confirmar que existe un respaldo científico avalado por académicos de alto nivel que confirman un solo hecho. Estos cuerpos son reales, orgánicos y antiguos, y por ende, representan un desafío para la ciencia. También se realizó una transmisión en vivo desde la ciudad de Lima, desde un estudio radiológico, desde un lugar donde se realizan pues análisis en vivo de fluoroscopía, de rayos X, tomografías. Y ahí estuvo el doctor David Ruiz Vela y el doctor Ricardo Anicama, además del periodista Joyce Mantilla. Escuchemos. Desde la ciudad de Lima, en Perú, se realizó un enlace hasta la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos, con la participación del reconocido periodista Joyce Mantilla, quien, en compañía del doctor Ruiz Vela y el doctor Ricardo Anicama, realizaron completamente en vivo, de manera histórica, exámenes de tomografía a los cuerpos desecados de Sebastián y Santiago. ¿Qué tal, amigos? Estamos transmitiendo en vivo y en directo también desde la ciudad de Lima, en un centro radiológico que ha tenido a bien brindarnos sus instalaciones para poder hacer las tomografías y que el mundo vea por dentro cómo son estos extraordinarios seres tridáctilos. Nos acompaña el doctor, el forense David Ruiz, y el doctor Ricardo Anicama. Ambos son expertos, uno en medicina forense, y el doctor Ricardo Anicama, que lo tienen aquí en la izquierda, es uno de los más importantes médicos especializados en cirugías de cabeza y cuello. Vamos a hacer un poquito de zoom hacia el cuello, porque es un implante que parece una vendita, es como muy delgado y envuelve la mitad de la nuca.
Esto se parece mucho a algunos implantes que hemos encontrado, como bien lo definió el doctor José Salce, implantes sobre la piel que hemos encontrado en otros especímenes, como Albert, cuyo implante generó crecimiento óseo alrededor, algo que fue determinado por el radiólogo en Cusco. Entonces, Sebastián, lo que tiene extraordinario es que tiene dos implantes también a nivel de las clavículas. Vamos a hacer un contraste para que se pueda ver, doctor. Ahí está, ahí está, perfectamente. Cuando hacemos la reconstrucción, va a dar incidencia al metal. Es que podemos observar otras dos estructuras metálicas, además de la que tiene en la región dorsal del cuello, y que están más o menos al nivel de ambas clavículas. Sí, esa definitivamente es algo diferente, no es común. Es lo que se puede resaltar en esta tomografía, tanto a nivel de las órbitas como la presencia de estos metales en el cuello. Y te puedo decir que no hay una sola evidencia de manipulación que pueda darnos signos de que ese cuerpo haya sido manipulado. Es decir, son auténticos 100%. No hay ninguna evidencia de manipulación por esta era, ¿no? O sea, que nosotros no lo hemos manipulado. Y que cuando uno evalúa la tridactilia, no hay los muñones, o sea, no hay muñón de que se haya sacado un hueso. Pero la diferencia entre los dos cuerpos, ¿no? Santiago, o sea, hay uno que es diferencia, vamos a llamarle de edades. Casi son como lo mismo, pero en diferente estado de crecimiento. Uno de 3 a 5 años y otro, yo diría, pues como de 7 a 9, más o menos. Calculando desde la perspectiva humana, ¿no? No la perspectiva de ellos, porque obviamente nosotros hacemos nuestro paradigma humano. Pero esta tridactilia es auténtica y no tiene signos de haber sido cortado. Es decir, si usted ve en esta reconstrucción 3D, que es por imágenes, con tecnología, no hay signos de que haya habido un escalón que le faltó. O sea, no hay... Y toda la articulación es coherente, es auténtica. No hay forma que haya sido hecho. Es decir, tiene autenticidad, correlación desde la interósea, y además no hay evidencia de manipulación. En un momento continuaremos con los detalles de la transmisión en vivo de los análisis de tomografía aplicados a los cuerpos desecados de Santiago y Sebastián. Resulta evidente que nos encontramos ante cuerpos reales que no se pueden desechar como si fuesen muñecos. Se trata de cuerpos que demuestran que la historia debe de cambiar, que tenemos que investigar, que tenemos que reconocer que hubo desde hace más de 1000 años una presencia desconocida de seres cuyo origen aún está por determinarse. ¿Que podrían ser extraterrestres? Sí, podrían serlo. ¿O podría tratarse de una nueva especie? El tiempo y la investigación lo va a determinar. Continuemos con esta investigación. Acá tenemos los cuerpos. Aquí está Santiago. Aquí está Sebastián. Y acá tenemos la opinión del doctor Anicama una vez más, por favor, sobre, por ejemplo, esta cabeza de acá. Hemos visto que parecería humana, pero también usted nota alguna otra característica. La tomografía, ya con los cuerpos acá presentes, vemos que son cráneos un poco más alargados que lo que normalmente se ven en la tomografía. Me gustaría, colega Ricardo, que vieras este segmento, que no, ahorita no me he puesto los lentes, pero yo los he visto con lupa. Acá se ven las huellas digitales transversales, igual que en la momia amarilla. Las huellas digitales no se ven como de los humanos. Seguramente, pero en la foto se pueden ver nítidamente, ¿no? Son huellas digitales transversales, paralelas y transversales del longitudinal del dedo. Es una cosa única. Sí, lo que me llama la atención es más es la longitud de los dedos, ¿no? Que definitivamente sí es diferente, pues, a lo que los humanos pueden presentar.
Se podría decir, doctor, que este cuerpo, estos pies son muy extraños, no solamente porque son de tres dedos, sino porque la mitad casi es planta y la otra mitad es dedo, ¿no? Prácticamente 50. Sí, esa proporción es diferente. No es normal. No, exactamente. Y con lo que a mí respecta, en la parte de cabeza y cuello, vemos pues la oblicuidad de los ojos, que es sumamente diferente, ¿no? Más o menos 45 grados de implantación en relación a la implantación del canto externo con el canto interno, sumamente oblicuo. Y unas fosas nasales muy pequeñas, un poco anchas incluso, parecidas a los primates, ¿sí? Podría decir. Exacto. Si hemos encontrado ADN de dos simios incorporados en el ADN de María, ¿por qué no podría tener una proporción similar, no? Seguramente cuando se le haga el curso de la secuenciación del paleogenético, nos va a sorprender también estos seres. Okay. Bueno, yo creo que con esto esperemos haber cubierto la parte que nos corresponde aquí en Lima. Ha sido todo un despliegue técnico, profesional, y la verdad que estamos muy satisfechos desde aquí de poder haber aportado esto. Invitamos a los científicos del mundo, a los catedráticos, a los profesionales de distintas universidades, a que se interesen un poco más en conocer esto. No le hagan caso, lamentablemente, a mis colegas de la prensa, que están siguiendo el guión del Ministerio de Cultura. No sé qué muñecos van a inventar ahora los del Ministerio de Cultura para tratar de compararlos con estos seres extraordinarios. Este es un hallazgo único en la historia y nos evidencia que hemos tenido convivencia con otras especies que no corresponden a la evolución humana, otras especies que nos van a hacer cambiar de paradigma, y por favor, simplemente busquen la información y la van a encontrar. Muchas gracias desde aquí. La transmisión en vivo de análisis a los cuerpos desecados de Nazca se convirtió en un hecho histórico que confirmó una vez más que estos especímenes se trata de entidades biológicas complejas que coexistieron con los seres humanos hace cientos de años y que hoy están aquí en espera de una respuesta. Aquí le presento las conclusiones que fueron presentadas en este extraordinario evento en la ciudad de Los Ángeles, donde se reconoce la autenticidad de estos cuerpos tridáctilos encontrados en una mina de diatomea en Perú. Seguramente que seguiremos avanzando, seguramente que habrá nuevos descubrimientos, seguramente que conoceremos a más especímenes de esta especie, la especie tridáctila, sin duda una especie que ha venido aquí a cambiar la historia. Quiero contarles ahora lo que sigue. Vamos a tener una conferencia de prensa en Perú el 4 de abril. Científicos americanos muy reputados, quiero decir, allí estarán los mejores científicos de Estados Unidos. Vamos a estudiar los cuerpos, uno a uno, cara a cara. Probablemente, espero, den sus resultados en esta transmisión en vivo, si quieren seguir el 4 de abril, porque esto no va a terminar aquí. Seguiremos luchando y presentando esto al mundo. Espero que los medios serán bienvenidos a venir a Lima el 4 de abril al Hotel Sheraton, 10 de la mañana. Probablemente ustedes podrán presenciar, si el gobierno peruano nos permite tener los cuerpos allí, si no los confiscan, los presentaremos a quien quiera verlos, especialmente a los medios de comunicación de Estados Unidos, de todo el mundo. Esto es enorme, esto es grande. Como periodista, les digo que esta es la historia más grande que he encontrado en 50 años. 50 años. Soy un periodista de investigación honesto. Llegué a ser jefe de 60 Minutos, presentador de 60 Minutos en México. Trabajo muy cerca de mi objetivo y de la gente de allí.
He tenido un programa durante los últimos 25 años en la televisión mexicana. Este programa de televisión tiene 25 años. También tengo un noticiero de lunes a viernes. Soy un periodista. Les quiero decir esto, no soy ufólogo. No soy un entusiasta de los ovnis. Dejen de decir eso de mí. Soy un periodista, periodista puro. Me reconocieron en el Capitolio. He sido reconocido en la ONU. He ganado 3 veces el Premio Nacional de Periodismo en México. Y he sido reconocido por los periodistas de España, por la ONU, como dije, y muchos otros, porque soy periodista. Cuando quieren reducir este hallazgo, dicen, oh, es un entusiasta, el controversial Jaime Maussan. ¿Por qué soy controversial? ¿Porque digo la verdad? ¿La verdad es controversial? Entonces soy controversial. De lo contrario, soy honesto, soy ético, nunca he sido corrupto. Puedo estar equivocado, lo acepto, pero nunca miento. Y eso es muy importante para mí decirlo, porque estoy cansado de que me llamen con todos esos adjetivos. No es justo para un periodista. Gracias. Quiero agradecerles por venir aquí. Ojalá que todas las personas, todos los medios que no vinieron, pero siguen esto a través de Internet, se den cuenta de lo mucho que perdieron al no estar aquí. Porque esto es importante. No se trata de nosotros, se trata de la gente, se trata de su realidad y el futuro y el pasado. Solo considere por un segundo que esto es real. Solo considere por un segundo que estos son seres extraterrestres reales. Todo cambiaría. Y eso es lo que los antropólogos y arqueólogos del Perú no quieren que suceda. Y es hora de saber la verdad. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado estar aquí. Espero que hayan sentido que ahora son parte de la historia. Y espero que sigan reportando esto porque es muy importante. Gracias. Sin duda que esta conferencia de prensa quedará marcada para la historia y escribe una página más y muy importante en torno a la búsqueda de la verdad de los cuerpos desecados de Nazca. En esta investigación hemos encontrado una extraordinaria resistencia, no solamente de algunos científicos que jamás han puesto una mano sobre estos especímenes, sino también de los medios de comunicación que están más dispuestos a repetir las falsedades del Ministerio de Cultura del Perú que a realizar su propia investigación. ¿Por qué el ser humano no quiere reconocer que posiblemente fue visitado o que aquí se desarrolló una especie de la nada que surgió de la nada para desaparecer en unos cuantos años? Una especie que sin duda alguna cambiaría todo lo que conocemos, porque físicamente son distintos a nosotros. ¿De qué se trata? Tenemos que encontrar cuál es la verdad que se esconde detrás de estos seres tridáctilos. El ser humano tendrá que aceptarlo tarde o temprano. Los intereses se resisten a que esto ocurra, pero venceremos a esos intereses. Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de esta investigación especial.